Vamos a darle una bienvenida al Espíritu Santo aquí en este lugar. Dale tu mejor aplauso, tu mejor adoración. Qué alegría poder estar celebrando hoy este tiempo tan especial de Navidad aquí en casa. ¿Cuántos están alegres de poder celebrarlo aquí en la casa del Señor? Amén. El Señor es bueno. Yo te invito a que tú abras tu corazón y te dispongas y dile: Señor Jesús, así como tú viniste al mundo, yo quiero que tú vengas a mi corazón, Señor. Y que tú, Señor, arregles el orden, que pongas orden, Señor, en mi vida, en mi casa. Yo no sé cómo está tu corazón ahora. Quizá puede ser como un pesebre. Quizá puede estar un poco de tiradero. Tal vez puede oler un poco mal. Cada quien sabe cómo está el corazón. Pero lo que yo te quiero decir es que puede ser el lugar más oloroso, el lugar más sucio, el lugar donde nadie quiere entrar, ni siquiera tú. Pero la presencia de Jesucristo hace la diferencia y hace una historia de un pesebre, queda registrado en la historia. Y yo creo que eso es lo que Jesucristo viene a hacer con nuestros corazones. Así que ahí donde estás, abre tus brazos y dile: bienvenido, Señor, a mi vida, a mi casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú entras a nuestro corazón y tú lo cambias todo, Señor. Tú cambiaste nuestro lamento, Señor, y tú lo conviertes en danza. Nuestro llanto en la noche es nuestra alabanza en la mañana. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo oro que si alguno viene con cargas, con tristeza, yo quiero recordarte la clase de Dios que tenemos, aquel que bajó del cielo a la tierra para levantarnos juntamente con Él. Y hoy, en el nombre de Jesús, se rompe todo yugo, toda tristeza, toda opresión, Señor. Y yo oro que tú traigas un canto de alabanza a nuestra boca, que aunque no lo veamos, hoy nos paramos por fe y decimos: Señor, yo creo en ti, yo creo en el Todopoderoso, yo creo, Señor, que tú puedes cambiar toda obra, Señor, de tinieblas a la luz. Y por eso estamos aquí, para darte a ti toda gloria, toda honra y todo honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso muy fuerte a tu Señor. Celestial, paz y buena voluntad, salvación.
Vamos a poner ese saborcito latino aquí, Jafé, en esta Navidad. ¡Vamos! ¡Y de latino! ¡Estamos felices! ¡Con ese pasito! ¡Esta es Navidad! ¡Let's go! ¡Vamos, vamos, Ingrid! ¿Cómo es? De donde canta el sinsonte, la perla de las Antillas. Traigo una canción que inspira y alegra los corazones. Pa' que mi ley goce, sin distinción de fronteras, bajo una misma bandera, sin envidias ni rencores. Se escucha en aquella brisa que baja por las colinas y en la palma que se inclina al ritmo de los tambores. Profundo es mi sentimiento, sincero y de corazón. Este canto que te ofrezco y dice así, escúchalo con amor. Hey. Este sol es mi regalo en Navidad. Este sol es mi regalo en Navidad. El swing a esta música de Navidad. Vamos a fe. Dice, Costa Rica y Panamá, Colombia y Santo Domingo, ese ritmo que les brindo es parte de quien soy. Guatemala y El Salvador, México, les amo tanto, y a la isla del encanto yo le doy mi corazón, mi corazón. Sincero y profundo, te lo entrego con humildad. Y con las palmitas así, Laigu. ¡Vamos! Pa, 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 pa. Seguimos celebrando. Este es mi regalo, mi regalo. Este sol es mi regalo. Para quitar las penas, hay sin fronteras. Dice, dice. ¿Alguien la está pasando bien aquí? Chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Eso. Esta es la razón de la Navidad. Tiene que ver con esta historia que le contamos a cada generación para que haya esperanza, ¿sí? Dice el Evangelio, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Y como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David, y viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, y llevó consigo a María, su prometida, que estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Y María dio a luz a su primer hijo varón y lo envolvió en tiras de tela
y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó a ellos. Y los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y de pronto se unió a este ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Tu perdonaste.
Levántale ese aplauso al Señor. Vamos a dárselo con todo el corazón. Te adoramos, Señor. Si me acompaña con sus brazos en alto, levantamos tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Bendito el día en que te hiciste carne entre nosotros. Bendito el momento, Señor, en que dejaste la eternidad para ser parte de lo temporal y dejaste de ser ese Señor ilimitado para serlo limitado por un cuerpo en el tiempo. Gracias, Señor, por dejar la gloria para gustar de las lágrimas y el sudor que era propio de nosotros. Gracias por ponerte en nuestro lugar. Gracias por llevar nuestros dolores sobre tus espaldas, por llevar en vez de una corona de gloria, una de espinas. Gracias por abrir los brazos aunque nosotros te los habíamos clavado. Gracias por abrir el cielo para nosotros, los que éramos pecadores. Gracias por haber muerto y resucitado por nosotros, porque para eso naciste. Gracias por tomar el lugar más bajo, el abrevadero de animales domésticos, como tu cama, para que al dejar el trono de gloria pudieras llevarnos a ese lugar de comunión con el Padre, y no lo tomamos a la ligera, Señor. Recibimos tu amor esta tarde, recibimos tu amor este día. Creemos en ese poder que te resucitó entre los muertos. Creemos en ese poder que promete nuevos comienzos para aquellos que estábamos y estamos desesperados por un nuevo comienzo, por prometernos esperanza para aquellos que la perdieron, por prometer un alma limpia para aquellos que estábamos cargados de pecados, por prometernos el abrazo del Padre a los que no teníamos a dónde ir, por darnos paz en ti, por tu palabra, Señor. Las cosas de este mundo, Señor, las ponemos a tus pies hoy, los afanes, los temores, las batallas, los enojos, nuestra ira, nuestras divisiones, las dificultades que tenemos en casa, Señor, el quebranto en nuestro corazón, en nuestra alma, y todo lo ponemos a ti, aquí a tus pies, Señor, y nos acercamos a lo que es el trono de la gracia, que ofrece ayuda para todo aquel que cree que tú eres quien dice ser el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Mesías. Y acudimos a ti, Padre eterno y Príncipe de paz y admirable consejero. Nos refugiamos bajo tu sombra hoy, Señor. Lo que sea que necesitemos, ¿cómo no saber que está bajo tu cuidado cuando lo diste todo, lo mejor, para que sepamos que somos amados hoy, Señor? Lo recibimos, lo aceptamos, lo creemos. Déjanos percibir hoy un poco más en el fondo, más en nuestro corazón, que estás aquí, que estás presente, que eres fiel, que cumples tu palabra, que lo que comenzaste lo terminarás en nosotros y en nuestra familia, que nuestra esperanza no se envejece, no se oxida, que tenemos una esperanza gloriosa en los cielos, que lo que te costó tanto no es para que lo olvidemos, es para que lo celebremos hoy, es para que caminemos en ello hoy, es para que lo proclamemos a un mundo que todavía lo necesita. Nuestro Rey está vivo, glorioso, y está tocando puertas, y todo aquel que quiera abrir va a conocer la luz de Dios, va a conocer la salvación. Y eso es lo que hoy creemos, es lo que hoy proclamamos con fe, es lo que hoy abrazamos con todo nuestro corazón. A tu pueblo, para aquellos que están cerca, para aquellos que están en muchas partes del mundo, hablo y confieso con fe en mi oración que tu paz los alcance, sin importar la situación, que tu amor los envuelva y sane toda herida, que tu Espíritu Santo encienda un fuego de esperanza donde se estaba muriendo, en el nombre de Jesús.
Hoy nos llenamos con tu presencia aquí mientras te adoramos y recibimos por fe todo aquello que pudiéramos necesitar por el nombre que es, sobre todo nombre que hoy estamos adorando, nombre glorioso y poderoso, delante del cual toda rodilla se doblará y toda fuerza del enemigo será quebrada, que es el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le damos todo honor y toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos. ¿Quién dice amén a eso? Gracias, Señor. Levantamos la voz aquí en la presencia de Dios, porque yo creo que nada honra más a Dios que cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo con su palabra. Y su palabra nos dice: somos nuevas criaturas, somos portadores de luz y de esperanza para este mundo. Pero tenemos que creerlo, tenemos que abrazarlo, tenemos que caminar en eso. Tenemos que caminar en eso. Y nuestra, a veces nuestra mente, los patrones de pensamiento que traemos del pasado, a veces nuestra alma va a decir: Dios no está aquí, Dios no está contigo, no es así, nunca vas a cambiar. Pero la verdad es que lo que Jesús hizo costó muy caro para que tú y yo sigamos viviendo como antes. No puede ser. Vamos a abrazar esa vida nueva que Él nos da a nosotros. Vamos a abrazar lo que Él dice de nosotros, ¿sí? Y levantamos la voz y decimos con fe: soy bendecido, soy prosperado, redimido, perdonado, saludable, completo, talentoso, creativo, confiado, seguro, disciplinado, enfocado, preparado, calificado, motivado, valioso, libre, determinado, equipado, empoderado, ungido, aceptado y aprobado. No soy del promedio, ni soy mediocre. Soy hijo del Dios Altísimo y llegaré a ser todo lo que Dios, al crearme, quiso que yo fuera, en el nombre de Jesús. ¿Quién dice sí a eso? Quiero que así de pie recibamos en esta celebración especial de Navidad a una amiga de esta casa, Susy González, que nos visita para ministrarnos con su música. Un buen aplauso a ella y a su familia que está con nosotros. Buenas tardes, Lakewood. ¿Por qué no nos acompañan con sus manos?
Él se merece toda la honra y toda la gloria. Pueden tomar su lugar. Mi nombre es Susy González, mexicana, casada con ya 10 años, se me olvidan los números. Mis 4 hijos nos acompañan. Es un gran honor y un gran placer estar por primera vez aquí en Iglesia Lakewood. Gracias a los pastores Danilo y Gloriana Montero. Muchas gracias, significa tanto para mí. Nunca se me va a olvidar esta Navidad. Y ahora me acompaña mi amiga Ingrid, que la quiero mucho. Sabes que te admiro, te respeto. Y pues la invité a que cantara conmigo y espero que este canto sea de bendición. Santa la noche.
Noche de paz trae la fe y la esperanza que anuncian su gracia, esa divina gracia que encontramos a través de Jesucristo. Y soy madre de 4 hijos y vivimos una vida muy ocupada, especialmente en la Navidad, porque me gusta llevarlos a obras de arte de navideñas para que ellos conozcan la historia de Jesucristo. Nos gusta decorar el árbol. A ellos les encanta ayudarme en la cocina, en el hogar. Pero además de todo eso, lo más importante es enseñarle a ellos el verdadero significado de la Navidad, que se trata de Jesucristo, que Él vino a nacer para traernos esperanza, para traer salvación a este mundo perdido. Tenemos esperanza. No me considero muy especial, pero le ofrezco mi corazón y tú también le puedes ofrecer tu corazón, porque es todo lo que el Señor quiere de ti, tu corazón. Somos especiales porque somos su creación. Él vino a redimirnos a todo este mundo entero. Y a través de Jesucristo tenemos salvación. Y en esta Navidad, si tú te sientes quizás que no te mereces el amor de Jesucristo, quiero que sepas que estás muy equivocado, que Dios quiere tu corazón. Eso es todo lo que Él quiere, es lo que tú le puedes ofrecer al Señor en esta Navidad. Dale tu corazón, entrégale tu vida y tú vas a ver lo bueno que es el Señor Jesucristo. Sido un ángel para poder anunciar la historia de tu nacimiento, la noche de Navidad. Quisiera haber sido estrella y con mi luz alumbrar el pequeño lugar donde abrillaste descansar. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón. Para poderte traer mi mejor regalo y ponerlo delante de tus pies. Y quisiera haber sido el dueño del mejor mesón de toda la y darte mi mejor habitación. Oh, mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar.
que hoy te vengo a entregar. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que el aplauso al Señor. Amén. Aplauso a Susy González. Gracias, Susy. Gracias a todo este mariachi. Un aplauso fuerte a todo este equipo también. Qué regalo, qué especial este servicio de excelencia para recordar a nuestro Rey maravilloso que vino a nacer. Y por eso estamos celebrando Navidad. Esa es la razón de nuestra Navidad. Tú sabes que ahorita que se acerca el cierre del año y la Navidad, hay muchos grupos que empiezan a reunirse, se juegan varios juegos de regalo, el White Elephant, que también, que, ¿verdad?, es robar regalos, que el amigo secreto. En inglés le llaman Santa Secret. Secret Santa, le llaman. Entonces, es todo el juego. Y nosotros los pastores tuvimos nuestra reunión también de Navidad. Y entonces, todos, bueno, el primer regalo que sale lindo es algo como esto. Y lo empaca nuestra amiga Mónica Jaramillo. Ella lo empacó. Y cuando usted ve un regalo así, todo el mundo decía, ay, ojalá que sea yo. Porque es muy lindo, ¿verdad? Como hay personas que tienen ese don para empacar, hay otras personas que no. De hecho, ahí también alguien, pues Amazon, no sé si decirlo, pero ya lo dije, con muchos envíos habían quedado mal, entonces muchas personas tuvieron que de camino comprar el regalo y entonces me pidieron a mí y yo tenía muy pocas bolsas todavía de Navidad, así que empecé a sacar bolsas de supermercado. Y yo decía, pero de esas, no crean, la bolsa plástica que se rompe, no, sino la más bonita, ¿no? Y yo ahí empacando esos regalos. Entonces había como esa diversidad de empaques así, no muy elaborados, y otros pues muy lindos, como nuestra amiga Mónica, que tiene ese don tan precioso de empacar. Y yo meditaba que a veces nos dejamos llevar por el empaque, y aunque el empaque es muy importante, realmente lo más importante es el contenido del regalo. Solo los niños son los que juegan con los empaques más que con el regalo, ¿cierto? Uno se mata la cabeza buscando el juguete de moda y cuando te das cuenta que de pronto el niño está jugando con la caja. Mi hija agarró una vez una caja y la pintó de verde, le hizo cola y ella se metió adentro y era una tortuga. Ella iba adentro y parecía la cajita una tortuguita. Y uno dice, mira, le hizo más gracia de haberlo sabido. Le traigo solo la caja, ¿no? Pero eso solo los niños son los que se quedan disfrutando por mucho tiempo el empaque. Cuando crecemos nos damos cuenta que aunque es muy lindo ver, porque habla de la persona que lo entrega, dice, wow, esta persona se esmeró y tiene ese don de entregar las cosas de una manera muy linda, al fin y al cabo, lo que importa es lo que está adentro. Y a mí me llama la atención la historia de Navidad, que pareciera que Dios Padre empacó el regalo más precioso
en tiras de tela, como si te hubieran dado un regalo envuelto en papel periódico o en una bolsa que es frágil y se rompe. El mejor regalo de la historia no vino en el papel de envoltorio que los judíos estaban esperando al Mesías. Ellos esperaban alguien con poder, alguien con recurso para que los pudiera liberar del imperio opresor. Pero me llama la atención el papel de regalo que escogió nuestro Señor: un pesebre, tiras de tela. De hecho, así fue como lo podían identificar, como leyó Danilo en la historia, cuando el ángel le anuncia a los pastores, les dice: ustedes van a ver, lo van a ver primero en un pesebre y lo van a ver en tiras de tela. Y me pregunto, ¿por qué, Señor, escoges a veces papeles de regalo que no calzan con el regalo? Y me pongo a pensar que al fin y al cabo lo que importa es el regalo, y que no nos dejemos llevar por las apariencias, porque nuestra vida nunca es de apariencias. Yo no sé cómo vas a envolver el 2022. Quizá tu envoltorio del año no tiene el mejor envoltorio, porque tal vez atravesaste por situaciones que no son nada agradables. Pero te voy a decir que en medio de las situaciones adversas y que no se ven tan lindas, Dios quiere sacar un gran tesoro. Y quizá por ese envoltorio tan feo hoy estás aquí en la iglesia. Quizá fue una crisis, algo que hizo que todo lo demás dejara de brillar, para que buscáramos al único que es luz, y es el Señor. Y en ese sentido, como dice el apóstol Pablo, tenemos que sentirnos afortunados cuando los envoltorios en la vida no son muy bonitos, pero cuando Dios entonces se luce como el gran tesoro dentro de todo. También yo pienso, la iglesia tiene muchos envoltorios. Algunos son claritos, otros son más morenitos, algunos son grandes, otros son chiquitos. Pero no importa el envoltorio que tengamos, recordemos que lo que importa, como dice la palabra de Dios, somos vasijas, pero que contienen al gran tesoro, a Jesucristo. Y que lo más importante es que no se queden distraídos tanto con el envoltorio, sino que ya dejen de ser como niños y seamos como personas maduras que buscan lo que verdaderamente importa. Y es que Cristo se vea en tu vida. Como dice otro pasaje, que nosotros seamos el aroma de Cristo donde quiera que estemos. ¿Has sentido un buen aroma cuando alguien pasa y se deja un delicioso? Hay aromas de aromas, ¿verdad? Justo estábamos en el cine el otro día y se paró alguien y pasó y Danilo dice: ¡oh, qué aroma! ¡Oh, qué peste! Pero la palabra de Dios nos anima. Dios nos ha dado un color, un envoltorio muy único, con un propósito, porque algunos van a tener que ir a algún lugar, algunos van a tener que estar en otros lugares, pero todos tenemos el gran tesoro de tesoros, el regalo del cielo, que es para compartirlo a los demás. Oro en el nombre de Jesucristo que tu vida sea llena de ese tesoro y que puedas cerrar el año, no sé, tal vez con tiras de tela lo vas a cerrar, pero en el fondo vas a decir: pero gracias, Señor, porque aún en mis días de lágrimas tú estuviste conmigo y tú te luciste, y por eso yo puedo dar gracias aunque no me guste el paquete. Amén. Señor, te bendiga, iglesia. Deseamos que puedas pasar una muy feliz Navidad en casa con personas importantes, y sobre todo recordando lo más importante que tenemos, que somos nosotros mismos y el amor de Dios entre nosotros. Que el Señor te bendiga. Y quiero también darle las gracias a todas estas personas que hacen equipo con esta iglesia y que fielmente ustedes aportan, no solamente con sus servicios, sino también con sus ofrendas para esta casa. Que el Señor te bendiga, que el Señor siempre va a ser más generoso que tú. Que el Señor te gane en esa generosidad y abra puertas para ti. Habrá puertas en tu trabajo,
abra puertas en tu universidad, en tus estudios, o se abran esas universidades y ese favor de Dios para tu vida en el nombre de Jesús, y que vayas con ese favor de Dios a donde Dios quiere que tú estés, cumpliendo el propósito de Dios. Quiero bendecirles por esto. Recordarles también, aprovecho este momento para decirles que en el mes de febrero, quiero que ya vayan tomando nota, porque vamos a tener nuestro encuentro, nuestro congreso de matrimonios. Así que queremos que usted marque su ahí calendario, vea las fechas, porque va a estar espectacular. Y bueno, y los dejo también con este tiempo, que sigan disfrutando este momento de Navidad. Que el Señor les bendiga, les amamos. Esta semana tuvimos el privilegio de colaborar junto con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Houston en la entrega de juguetes y comida para miles de familias en necesidad. Esto gracias a tu apoyo y generosidad, y te damos gracias porque en esta temporada de Navidad volvimos a ser las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra, trayendo esperanza y el mensaje de salvación a todas estas familias. Nada de esto sería posible sin tu ayuda y tu amor por los más necesitados. Gracias, Leywood. Gracias por su generosidad. Estas son las diversas maneras en que puedes dar. Si está presente en el servicio de hoy, usted puede utilizar los sobres de ofrenda localizados al frente de su asiento y depositarlos en cualquiera de los 10 nuevos buzones que se encuentran en el primer y segundo piso del edificio. Envía la palabra Lakewood al 77977. Visita en línea iglesialakewood.com/dar. Envíalo por correo al P.O. Box 27450, Houston, Texas 77227, o llámanos al 1-800-278-0520. Es más que un momento, es más que una estación. La Navidad es el calor que enciende mi corazón. Es más que un regalo y la iluminación. Es el valor de una familia unida por el amor. Este es el mejor momento de soñar. Esta es la oportunidad. Recuerda que es para amar.
Pónganse de pie, por favor, y recibamos así de pie a nuestro invitado especial para compartir la palabra del Señor, un amigo de muchísimos años, abogado de profesión, pero un hombre que ha recibido el llamado para servir a Dios desde muy joven y lo ha hecho de una manera impresionante y fiel a Dios. Hoy es el director para Latinoamérica del Ministerio de Enfoque a la Familia. Estoy hablando de Sixto Porras y quiero que le den un fuerte aplauso. Bienvenido, Sixto. Es un gusto que estés con nosotros hoy. ¡Feliz Navidad, amigo! ¡Qué hermoso! Gracias. ¡Qué honor estar con ustedes! Yo estoy feliz. Acabo de convertirme en abuelo de 4 nietos. Acaba de nacer nuestro 4º nieto la semana pasada y estamos emocionados. Helen manda saludos, muchos saludos, y mis hijos también. Déjame bendecirte, bendigo tu vida, los anhelos de tu corazón. Pido a Dios que Él cierre los ciclos que deben cerrarse, que Él hable a tu corazón de una manera especial en esta Navidad, que se revele de una forma particular, que puedas verlo y gustar el aroma de su presencia donde quiera que vayas y que te permita ver una estrella brillar en el cielo que te conduzca a sus pies. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Recién publiqué un libro pequeño que he disfrutado escribir y es el título de mi mensaje de hoy, Con sentido de destino. Al final voy a tomar un tiempo para estar atrás porque también me acompaña Luis Alonso, un compañero de nuestro equipo, con la idea de poder compartir y conocer algunas historias. Si usted ha sido edificado o ha impactado por Enfoque a la Familia de alguna manera, me encantaría que se acerque donde vamos a estar y nos lo cuente. La idea es poder registrar estos testimonios que nos significan mucho a nosotros. Espero que lo disfrute. Todo lo que haga, toda decisión que tome, todo amigo que tenga, todo lugar al cual usted quiera visitar, todo lo que usted haga, hágalo con sentido de destino. Que usted pueda tener un destino, porque esa es Navidad. Navidad es Jesús quien vino para darnos vida. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Y muchas veces uno se pregunta si era perfecto. No, no era perfecto. Isaías lo anuncia en Isaías 9:2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Así fue anunciado, igual que ahora. Posiblemente nosotros digamos, nunca habíamos visto tal nivel de oscuridad. Matamos a los niños antes de nacer. Legalizamos la eutanasia en diferentes formas, en diferentes lugares. Hemos distorsionado la vida y pareciera que el mundo está en un mundo de oscuridad, pero es que ahí en medio de la oscuridad Él iba a nacer. Pero en medio de la oscuridad el mundo ha visto una gran luz y yo debo verla. Sobre los que viven en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Es en medio de nosotros, en medio de las tinieblas, donde la luz de Cristo quiere resplandecer. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y es el propósito de la Navidad, que en medio del dolor, de la oscuridad, Él aumente nuestra alegría y nos haga ver el mañana con esperanza, porque no estamos solos. El Salvador ha venido por cada uno de nosotros. Nos dice, se alegrarán en su presencia, se alegrarán en su presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Es el propósito de la Navidad. Puede que estés viviendo un momento difícil, oscuro, tenebroso. Puede que el ambiente donde estén creciendo tus hijos te preguntes, Dios mío, ¿qué debemos de hacer en este momento? Debemos de encontrarnos con aquel dador de vida, con aquel dador de sueños, con aquel que hace que la estrella resplandezca en el universo y nos guía a Él. Nos tiene que ser revelado. No basta con saber. Mi nieto Emiliano tenía cerca de 3 años y aquel domingo jugaba en el patio. De repente corre adentro donde los papás y les dijo, Dios me habló. Dios me habló.
Rocío y Daniel lo escuchan. ¿Y qué te dijo? Me dijo que Jesús viene pronto. Pero es que papá, entiéndanlo, Dios me habló, Jesús viene pronto. Eso tiene que ser Navidad. No basta con leerlo, con ver cantos, no basta con ver decoración. Tiene que ser revelado como Emiliano. Dios tiene que hablar a nuestro corazón para que nos haga salir de la densa oscuridad y nos pueda conducir a su luz. Isaías 9, 6 y 7 dice: porque nos ha nacido un niño, nos ha concedido un hijo. La soberanía reposa sobre sus hombros. No es cualquiera, es el soberano, el Señor de señores, el creador de todo. Se le darán estos nombres: consejero admirable, para que cuando estemos en confusión podamos venir a Él y encontremos la esperanza de alguien que habla a partir de nuestra necesidad. Dios fuerte, para que cuando estemos en angustia podamos sentir su brazo fuerte que nos saca adelante. Padre eterno, si hemos sido abandonados, que nos haga habitar en familia y que con su abrazo nos haga sentir el calor de un padre. Príncipe de paz, si hemos estado angustiados o en guerra, Él nos haga entrar en un shalom que solamente viene de su mano, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Nuestro Redentor tiene virtudes inconfundibles, inconfundibles. Nos aconseja, nos acompaña, nos hace salir de los problemas, nos hace sentir habitar en familia, nos abraza como Padre eterno. Como dijo Emiliano, Jesús viene pronto. Era una experiencia personal. A sus 3 años, la voz de Dios estaba hablando a su corazón. Navidad tiene que ver con Jesús viniendo a darnos vida, a darnos esperanza. Nació en un lugar humilde. Sin embargo, los cielos no pudieron contener el coro de los ángeles y fue anunciado por un coro angelical. Nació en un establo y sin embargo trajo nobles y ricos a que lo adoraran. Nació en contra de las leyes naturales. Nació de una virgen, adoptado por un padre que lo amó entrañablemente. No era dueño de supermercados, pero dio de comer a más de 5,000 y al final repartieron todo lo que quedaba, porque es el dueño del oro y la plata. Sus pies nunca pisaron alfombras de lujo, pero caminó sobre el agua y las aguas lo sostuvieron. A ese es el Dios que venimos a adorar. Su crucifixión fue brutal. Y sin embargo, los soldados, ignorando, riéndose, se burlaron. Pero Dios hizo entender que su Hijo había venido a morir por nosotros. Hizo que la tierra temblara y que el velo se rasgara, anunciando que el Salvador del mundo había venido. Su sangre derramada en la tierra no pudo guardar al cuerpo que podía destruirse. Sin embargo, el tercer día resucitó. Predicó durante 3 años, nunca escribió un libro, nunca tuvo acceso a lo que hoy nosotros tenemos, nunca creó una empresa. Sin embargo, sigue siendo el que cambió la historia, el Redentor de la humanidad, el que vino a buscarnos. Aquel niño creció, murió y resucitó, y su historia se sigue contando. Hoy podemos cantar cantos o pasar una crisis difícil. Déjenme llevarles a una de las historias más hermosas de la Navidad. En el Imperio Medo-Persa, ya entre Irán e Irak hoy, hay unos sabios del Imperio Medo-Persa que, estudiando el cielo, se dan cuenta que la estrella que han visto los está dirigiendo a que el Salvador del mundo ha nacido. Esta es su historia en Mateo 2. Y de ella vamos a aprender algunas lecciones maravillosas. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, magos, poderosos, inteligentes, gente de mucho recurso, que no eran judíos, ¿cómo se llamaban? ¿Recuerda los nombres? No tienen nombre.
La tradición le puso nombre, pero no tienen nombre y es lo más fascinante, como usted y como yo. No tienen nombre. Simplemente era un grupo de sabios que dijeron: hemos visto la estrella resplandecer y hemos venido a adorarlo. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella que salía y hemos venido a adorarlo. Todos los caminos tienen que llevarnos a adorarlo a él. Cuando el rey Herodes oyó eso, se turbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los sabios y a los sacerdotes para preguntarles: ¿dónde se supone que nacería el Mesías? En Belén de Judá, le dijeron. En Belén, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo. Pero ninguno de los sacerdotes fue a adorarlo. Pero Herodes tampoco fue a adorarlo. No basta con saber que Jesús nació, tiene que ser revelado a nuestro corazón, y yo tengo que tomar la decisión de ir y buscarle y encontrarme con él cara a cara. El verso 9 dice: después de esa reunión, los sabios siguieron su camino. La estrella que habían visto, la estrella que habían visto en el oriente cuando llegaron al desierto, desapareció. Ahí ellos se preguntaron: ¿a dónde nacen los reyes? Y llegaron a Jerusalén. Parecía que en el camino se habían equivocado. Cuando salen de Jerusalén, que está a unos 10 kilómetros de Belén, la estrella vuelve a brillar en el cielo y nuevamente la ven. Escuchen la narrativa. La estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre un lugar donde está el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Era una estrella que nadie más miraba. Era una visión particular, personal. Era Dios hablando a sus corazones. Si una estrella camina en el cielo, si algo sobrenatural camina en el cielo, todos deberíamos verlo. Pero es que tiene que ser revelado a nuestro corazón, como Dios se reveló a Emiliano, mi nieto, a sus 3 años. Se llenaron de alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, se inclinaron y lo adoraron. Note bien, eran sabios, gente importante, no llegaron a un palacio, llegaron a una casa humilde, envuelto el niño en pañales, no tenía apariencia de rey, mas sin embargo entendieron que estaban frente al Salvador del mundo, se inclinaron y le ofrecieron lo mejor que tenía: oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de regresar, no volvieron por Jerusalén, sino que en sueños Dios les dijo que volvieran por otro lugar, porque Herodes estaba amenazando de muerte a los niños. Algunas lecciones que yo encuentro acá. Número 1, usted tiene que tener una visión, una revelación de Dios, donde Dios hable a su corazón, que apasione su vida. Usted tiene que ver una estrella caminar, una estrella que te dirija al destino correcto. No siempre sabemos cuánto va a tardar el camino, no siempre sabemos por dónde ir, pero debemos de entender que es Dios hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. Una estrella que nadie más ve, porque Dios está tratando contigo, está hablando a tu corazón, te está llamando a ti, te está diciendo: es contigo, no es con nadie más. Le contarás la historia a otras personas, nadie se sorprende como tú, porque Dios no le está hablando a ellos, está hablando contigo, te está llamando a ti, está pronunciando tu nombre, te hablará en sueños, te hablará en visiones, te hablará a través de otros. Es tu visión, la de nadie más. Dios permite que yo sea capaz de ver una estrella que camine, tener una revelación personal que me haga entender que estoy buscando su rostro. ¿Qué vieron? El lenguaje de los cielos que hablaba del cumplimiento de la profecía. Era el momento indicado, Dios hablando a su corazón. Todavía recuerdo a mis 18 años. Caminaba por la calle, venía de un baile a las 1:30 de la madrugada, y oigo una voz a mi corazón que me dice: te estoy llamando. Yo entendí quién era, era Dios hablando a mi corazón. Llegué a la orilla de mi cama, me arrodillé, le di mi corazón, que cambió para siempre. Esa noche cambió mi vida para siempre. Fue ese encuentro personal, era conmigo. Le mencioné a mi hermano: Dios me está hablando. Y él me contestó desde su negativa y dice: cállese. Porque no era su momento, era el mío.
A él le ocurrió 2 años después. Era una madrugada, comenzó a llorar solo. Lloraba y me despierta y me dice: levántate. ¿Qué pasó? Dice: es Dios quien me está llamando, ¿qué debo de hacer? Nos arrodillamos a la orilla de la cama y oramos los dos. Una visión de Dios nos pone a caminar por la fe, tiene expectativa en nuestro corazón, nos mueve a ir detrás de esa estrella que nos dice que tiene destino. Un visionario habla de un camino que no conoce. Abraham, Dios lo llamó para ir a una tierra que más tarde recibiría como herencia. Posiblemente estás aquí preguntándote: ¿por qué estoy aquí? Dios te trajo. Posiblemente has comenzado a sentir que Dios está tratando contigo. Dios te está hablando. Si su corazón arde por una visión, camine tras eso, aunque nadie le entienda. Los visionarios son soñadores de cosas del mañana. No se ven en el presente, ocurrirán mañana. Permanece fiel. Se requiere la valentía de tomar decisiones. Dejaron la comodidad del palacio, la riqueza. Se montaron en sus camellos y comenzaron a cruzar el desierto. Si no tomas decisiones, no llegas. Si no caminas, no llegas. Lo tercero que yo encuentro es que se unieron a las personas correctas. Si usted me muestra a sus amigos, yo le mostraré su porvenir. Si usted me muestra la canción, las canciones que escucha, yo le mostraré lo que usted piensa, lo que usted cree. Únase a la gente correcta, la que van al destino correcto, los que te llevan al destino para encontrarte con Jesús. Únete a la gente correcta, pero sobre todo, sé tú la persona correcta para los tuyos. En el sótano de la casa de mi hijo, mis nietos fundaron su iglesia. Uno toca el piano, el otro la batería. La bebé que nació, que tiene 1 año, ella es la que toca otro instrumento. Y mi nieto dice: ¿y si mi tío tiene otro hijo, va a ser el de las cámaras? Yo me pregunto, cuando te miraba cantar, ahora con Victoria aquí y los otros niños, ¿por qué Victoria canta? ¿Por qué adora? ¿Por qué es lo que ve en casa? Es lo que vive en casa. Acércate a la gente que llega al destino correcto, la que camina como tú. Canta para los tuyos. Haz que los tuyos quieran cantar, adorar y exaltar a Dios. No lo olvides. Sé tú la persona correcta. Los sabios tuvieron otra particularidad. Pareciera que se equivocaron y llegaron a Jerusalén, y cuando llegaron, preguntaron. Eran sabios y ricos, entendidos en el lenguaje del cielo, pero tuvieron la humildad de preguntar: déjame explicarte algo, hay partes del camino que no te serán reveladas, porque Dios te está llamando a que tengas la humildad de tener el corazón de un discípulo y buscando consejo alguien te diga lo que debes de hacer. Solo los sabios preguntan, solo los sabios investigan. Solo los sabios preguntan. Isaquí fueron sensibles a la guía de Dios. Se mantuvieron atentos a la voz del Señor. Decidieron caminar por el desierto. La revelación es de esta voluntad progresiva que nos lleva al camino correcto. Fueron sensibles. Tienes que estar sensible. En una ocasión un amigo me dijo: Sixto, estaba en una borrachera profunda. La madrugada llegó, mis amigos y yo tirados en la calle. De repente vi los cielos abiertos, a Dios abrir sus manos y pronunciar mi nombre. Toda mi borrachera se me fue, caí de rodillas, comencé a correr para llegar a tu casa. ¿Qué significa? Yo le dije: no puede hablarte más claro Dios, te está llamando, quiere tratar contigo. Quiere revelarse a tu vida, ¿no te das cuenta? Yo, algo tuvo que haber pasado, porque ya no estoy borracho. ¿Pero qué sigue? Mi amigo no tomó una decisión. El cielo sigue enviándole mensajes y sigue tan perdido como la primera vez. Tú tienes que tomar una decisión. Lo que hicieron, lo hicieron con excelencia. Dieron lo mejor: oro, incienso y mirra.
presentaron sus corazones de rodillas delante del niño y lo adoraron. Este es tu día, donde tú tienes que darte la oportunidad de adorar a Dios, porque lo mejor tienes que entregárselo a Él. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué debemos de hacer? Termina lo que inicias. Recuerda, ellos siguieron una estrella y es fácil seguir a Dios cuando hay milagros, cuando hay prosperidad. Pero cuando llega el desierto, cuando llega el momento difícil, cuando llega la oscuridad, uno se confunde. Posiblemente estés pasando un desierto. En el desierto Dios hace silencio, pero nos lleva en sus brazos. Dios deja de hablar, pero no deja de guiarnos. En el desierto algunos amigos se van y otros nos traicionan. Pablo dijo, algunos amando más este mundo me abandonaron y otros no soportaron mis prisiones. Cuando llega el desierto, solo los de verdad quedan. Solo los que te aman quedan. Es tu familia, no lo olvides. Mientras hay luces hay amigos, mientras hay dinero hay amigos. Pero al final del camino, solo los de verdad quedan. He venido a decirte desde lejos, no te rindas. Dios conoce tus desiertos. Dios está atravesando el desierto contigo. Puede que llegues a Jerusalén y te preguntes, ¿me habré equivocado? Quiero decírtelo, todos nos hemos equivocado. Todos hemos pensado si quedaremos tirados en el desierto, pero su mano nos salvó. Hace varios años teníamos una gira por Argentina. Veníamos de Bolivia, de Chile, pasábamos por Argentina. Mi amigo Rito Olson tenía una compañera en aquel momento, Graciela de Argentina. Graciela le dijo, Rit, ¿usted pudiera llevarle este sobre a mi papá? Claro. ¿Cómo lo comunico? Dice, papá es muy pobre, no tiene teléfono. Usted llame a mi tía y está en el sobre. Y le dicen qué hotel va a estar y mi papá va a ir. Mi papá conduce un taxi. Tiene 75 años. Su pensión no le alcanza. Mi mamá murió hace 6 meses. Mi papá piensa que Dios se ha olvidado de él. Reed le dice, a mí me gustaría invitar a su papá a almorzar. Es difícil, Reed. Mi papá es muy pobre. Conduce un taxi sin un horario. Yo no sé cómo podrían hacerlo. Pero Rit insistió. A mí me gustaría invitar a su papá a almorzar. Él está pasando un desierto y me gustaría acompañarlo. Nosotros nos fuimos, llegamos a Buenos Aires. Nuestro amigo Rino nos recibe en su auto. El día siguiente nos muestra la agenda, reunión en un ministerio, en otro ministerio. Pero al día siguiente él dijo, no sé qué pasó, el auto se descompuso, vine en taxi. Y bueno, vamos en taxi. Cerca de las 11:45 terminamos nuestra segunda reunión, salimos a la calle y dice, vamos a ir a mi oficina. La reunión de la tarde es cerca de mi oficina. Para un taxi. Buenos Aires tiene cerca de 12 a 13 millones de habitantes. Hay más de 50 mil taxis. Hay miles de calles. Taxi. Nos montamos los cuatro en el taxi y estábamos cansados. Llegamos a la oficina de Rino y hay un rótulo que dice cruzada a cada hogar. El término hogar le llama la atención al taxista. Y quedando Waldo Latrash y yo en el asiento de atrás, el taxista pregunta, ¿y ustedes de dónde son? Waldo Latrash le contesta, yo soy de Chile, él es de Costa Rica, él es de Argentina y él es de Estados Unidos. Dice, ¿de Estados Unidos dónde? Ah, dice, él es de Colorado Springs.
el anciano tras el volante comienza a llorar. Y dices que no puede ser. Entonces él es el jefe de mi hija. Es que esto no puede ser. Aquí hay más de 13 millones de habitantes. Aquí hay más de 50 mil taxis igual al mío. Aquí hay miles de calles. Y en ese momento eran las 12 mediodía. Terminamos almorzando y en la mesa él acariciaba nuestras manos y decía: pero ustedes no son ángeles. Porque le parecía un sueño. Y su argumento era: yo pensé que Dios se había olvidado de mí. He venido de lejos a decirte: Dios ha aparecido en tu noche oscura para hacer la estrella brillar. No importa la magnitud de tu desierto, no importa la soledad, no importa el dolor que has experimentado, Él llora contigo y como un Padre eterno te lleva cerca de su pecho. Enviará ángeles cerca de ti que te digan: yo no me he olvidado de ti. Esto es imposible. Es que aquí hay 50 mil autos como los míos, pero todos son amarillos, decía él. Es que no puede ser. Aquí hay miles de calles. Y le dijo Rit: don Hilario, es que yo quería invitarlo a almorzar. Dice: no, dice, es como si Dios me estuviera diciendo que Él no se ha olvidado de mí. Puede que sientas que te has equivocado y que has llegado a Jerusalén. Puede que sientas que algunos de tus amigos te abandonaron o partieron y te han dejado tirado en el desierto. Puede que sientas la confusión de una noche oscura donde Dios no habla. Solo vine a decirte que Él no se ha olvidado de ti. Ha venido a tu desierto para llevarte al destino correcto y que seas el pesebre donde Jesús nazca. Cierra tus ojos. Dios, aquí estamos. Cada uno de nosotros con preguntas existenciales, con preguntas que nos sacan lágrimas. ¿Por qué este desierto se extiende tanto? ¿Por qué si he buscado tu rostro no encuentro respuesta? ¿Por qué me he equivocado mientras camino? ¿Por qué algunos que me amaban ya no están? ¿Por qué la traición que he vivido? Y Jesús dice: he venido a ser tu Padre eterno, aparecerte en medio de tu oscuridad, de tu noche oscura. He venido a ser tu Navidad. Y estoy hablando contigo. Te he hablado en sueños. Te he enviado amigos que te hablen. Se ha revelado a tu vida de mil maneras y ha comenzado a pronunciar tu nombre. En medio de la ciudad se ha montado en el taxi y está sentado contigo. Y tú haces la pregunta: ¿de dónde son? Y es Jesús tratando contigo. Si nunca le has dado tu vida a Cristo Jesús, si sientes que no vivías con sentido de destino y te encontrabas perdido en el camino, esta tarde dile: Señor, yo quiero ser de los que ven la estrella que camina. Yo quiero ser de los que llegan a la casa humilde y termina de rodillas. Yo quiero ser de los que tienen la humildad de preguntar: ¿qué debo de hacer para saber el camino? Si tú tienes la necesidad de abrir tu corazón y de decirle: Jesús, aquí está mi vida, tómala. Ahí donde tú estás, no importa donde tú estés, ponte de pie y dale tu corazón a Jesús. Dile: Señor, aquí estoy. Si has derramado lágrimas en tu soledad, en tu noche oscura, en tu desierto, y necesitas decirle en este momento: Jesús, yo necesito ser el pesebre donde nazcas. Ahí donde estás, dale tu corazón a Jesús. Si hay alguien más que quiere hacerlo, ahí donde tú estás, dile: Señor, aquí estoy.
aquí está mi corazón y mi vida. Si alguien te invitó este día, si alguien te dijo, mira este mensaje, y sabes que Dios está tratando contigo y se ha subido al taxi contigo, no te resistas. Cae de rodillas a sus pies y dales lo mejor que tienes, tu corazón. Déjame bendecirte, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a quien hoy entrega su vida a ti. Díselo conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona mi arrogancia, mi altanería, mi orgullo, mi insensatez. Perdona mis decisiones equivocadas. Perdóname. Ven a vivir a mi corazón. Quiero ser el pesebre donde nazcas. Quiero darte lo que tengo, mi vida, lo que soy, lo que tengo. Transfórmame, Señor. Hazme oír tu voz como los magos. Hazme seguir una estrella como ellos. Hazme escuchar el canto del cielo como los pastores. Dame un corazón obediente como el de María. Dame un corazón amoroso como el de José. Quita la arrogancia de Herodes. Quita la insensatez de los que saben escritura y no caen de rodillas. Entra a mi corazón y haz morada en mí. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora déjame orar por los que están pasando momentos difíciles. Si tú estás viviendo una noche oscura, si sientes que es tenebroso lo que vives, si sientes que tus hijos se han ido de tu mano y se alejan y te preguntas si volverán, yo quiero decirte que Dios sigue siendo Señor, es Padre eterno, trae consuelo y Él trae a los pródigos de regreso al hogar. Si estás viviendo un momento difícil en tu vida, un desierto intenso, ponte de pie y permíteme orar contigo. Dile, Señor, aquí estoy. Tu soledad, tus preguntas sin respuestas, tu angustia, hasta puede ser que ha llenado tu corazón de amargura. Si hay alguien que está de pie a tu lado, cerca, ponte en pie y abrázalo y ora con ella o con él. Si es tu amigo, tu familiar, abrázale y ora con ella. Y si no le conoces, si miras a alguien de pie cerca de ti, acércate. Súbete al taxi, cuéntale de dónde eres y que solo viniste a decirle que vine a orar contigo. Padre, mira el corazón del que sufre, del que tiene preguntas y no tiene respuestas, del que siente que la noche ha sido larga, del que siente que se ha equivocado en sus decisiones. Padre, quiero ser como los sabios de Oriente, que al ver la estrella se llenaron de alegría en extremo. Jesús, llénanos de alegría y de esperanza. Haznos entender que no vamos solos, que vas con nosotros, que esta historia no se ha terminado de escribir, que llegaremos al destino correcto. Señor, refuerza las convicciones de aquel que debe tomar una decisión sabia en este momento. Renueva las fuerzas del que está cansado, agotado, aturdido. Por favor, por favor, haz un milagro, Dios mío, en cada familia aquí representada. Ven a casa, Señor. Llena nuestro hogar de paz con tu presencia. Que seamos capaces de oír el coro de los ángeles cantar. Que seamos capaces de oír tu voz. Que seamos capaces de ver la estrella caminar, que nos hagas entender que no quedaremos confundidos ni aturdidos. Bendice cada hogar aquí representado, Padre. Ayúdanos a ver el milagro que hemos anhelado. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No te quedes solo. Busca otros caminantes que quieran llegar como tú. Lleguemos a Belén. Dejemos que la estrella nos guíe y dejemos que Dios nos sorprenda una vez más. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. ¿Cuántos recibieron esa palabra hoy? Gracias, Señor. Hace nada, dos, quizás una semana atrás, estaba corriendo para llegar a tiempo
a recoger a Victoria, que salía de la escuela. Estábamos prácticamente a 45 minutos del colegio. Ya no teníamos gasolina. Habíamos estado grabando un especial aquí y paramos a echar gasolina. No, ni modo, no llegaba, aunque estábamos ya cortos. Dije, echo aunque sea $20. Cuando estoy echando la gasolina, hay una persona que está del otro lado echando gasolina también a su auto. Me mira, y cuando lo miro, me quita la vista. Dije, ok, pues seguramente le parecí conocido, no sé. Y cuando volteo a ver otra vez para allá, me está mirando otra vez. Y dije, y veo que se acerca y me dice, ¿ustedes? Y yo dije, ay, no. Y yo dije, lo que sea, no tengo tiempo. O sea, si yo no llego en este momento, si no corro en este momento, no sé qué voy a hacer con Victoria. Me dice, ¿usted no es Danilo Montero? Y digo, sí, sí soy yo. Y le digo, mira, perdóname, es que... Y le conté la historia rápido. Mi hija está por salir de la escuela, yo necesito llegar y no tengo gasolina. Y me dice, no, yo entiendo eso. Y rompe a llorar. Y dije, ay, Dios mío. Y dije, ya llegué tarde. Y entonces, y me dice, usted no sabe la racha por la que vivo, por la que he estado viviendo, la que he pasado, es tan fuerte. Y me dice rápido su historia. Me dice, he estado conduciendo este camión por años, llevando muebles en la ciudad de Houston. Dice, he soñado con un cambio de vida para poder sacar a mis hijos adelante. Me metí a estudiar para ser un agente de bienes raíces, yo no sé ni cómo. Dice, ¿y va a creer usted que meses y meses esperando y no me llega la licencia? Y no me llega la licencia. Y yo digo, y hoy me levanté diciendo, Dios se olvidó de mí. Dice, el Señor se ha olvidado de mí. Dice, encima de todo lo que estoy viviendo, no me llega la bendita licencia. Dice, y en el momento en que yo lo vi a usted echar gasolina, me dijo, no es casualidad. Dice, es como que Dios me está gritando, ¿cómo que yo no estoy aquí? Me dice, y hoy se los conté mal, Dios mío, porque el mejor detalle se los dejé por fuera. Dice, hoy en la mañana cuando salía de mi casa con esta tristeza que tenía, dice, me llegó la licencia. Dice, y he pasado todas las semanas quejándome, Dios no está aquí, Dios no está aquí, Dios me olvidó. Hoy llegó la licencia, pero para mí fue como nada, fue como que no vi la estrella, fue como que no vi el mensaje, porque todo el día he seguido con Dios se olvidó de mí. Dice, y cuando lo veo a usted ahí, dije, la licencia, esto no es casualidad. Dios me está llamando. Y le digo, ¿tú vas a alguna iglesia? Me dice, iba a Lakewood hace años. Dice, y no regresé. Y le dije, ¿por qué? No sé por qué. Dice, pero voy a ir el próximo domingo. Le dije, tienes que venir. Y yo no creo que sea casualidad este mensaje para algunos de nosotros, para muchos de nosotros. La estrella está brillando y la voz de Dios te está llamando a un nuevo día. ¿Sí? Quiero pedirte algo. Quiero hacerte una invitación. Regálanos 15 minutos cuando termine este servicio. Hay un salón que se llama Nuevos Comienzos. Mira, escuchaba esto, Sixto, esta mañana, a una persona que cantaba una canción y decía, Dios te está llamando a su reino y su reino es un reino de nuevos comienzos. Y me fascinó la frase. Esta Navidad puede ser un nuevo comienzo para ti y para tu familia. Dios se especializa en comenzar de cero cosas nuevas. ¿Por qué no escuchas la invitación del Señor? ¿Ah? ¿Por qué no aceptas la invitación? Varios líderes de nosotros vamos a estar ahí atrás. Y si tú quieres saber más del Señor, y tú dices, oré o no oré con el pastor, o oré, pero yo no me puse de pie, pero yo necesito un cambio. Míranos ahí atrás. Vamos a hablar un rato contigo, uno a uno. Vamos a orar contigo.
vas a comenzar el verdadero significado de la Navidad este año. ¿Te parece? ¿Aceptas esa invitación? Y algunos de ustedes que los vi pararse ahí solitos, hay gente aquí a la que nos gusta orar y ver la mano de Dios operar. Tengo un amigo que nos corta el cabello. Vamos a su lugar a que nos corte el cabello de vez en cuando. Hace un tiempo nos decía, mira, pastor, yo vine acá de Venezuela, no sé qué, los papeles, en fin, no llegan y es raro. Un abogado me decía, debe ser que se perdieron, debes de volver a escribir, mi asilo no está aprobado, no tengo número de seguro social. La historia, ¿para qué les digo a ustedes? O sea, usted que sabe cómo es la historia, ¿no? Y el otro día nos llama y me dice, yo le recomendé a un amigo mío que ha sido pastor en Puerto Rico muchos años, se está retirando, está viviendo aquí ahora, y le dije a mi amigo, vete a cortar el pelo aquí con Marcos. Y fue con Marcos, y ese es un señor de oración, y le dijo, Marcos, ¿por qué tenemos que orar? A mí me gusta estar orando, ¿por qué quieres que ore? Y le dice, bueno, que la historia que les conté, vamos a orar porque eso va a suceder. No se tardó ni una semana y le llegó la aprobación de su estatus. Yo hoy lo vi por primera vez después de esta noticia, y él me dice, es que no puede ser casualidad. O sea, la estrella puede salir y brillar, pero yo no saber interpretarla. Pero hoy Dios te trajo aquí para que interpretes lo que Dios te manda. Te manda un mensajero de otra parte para decirte, mi luz está brillando sobre ti todavía. Yo tengo planes todavía contigo. Puede ser que hayas estado alejado. Dios te está llamando a reconciliarte con Él. ¿Alguien recibe eso hoy? Es que ha sido claro este mensaje para todos nosotros. Pongámonos de pie, por favor. Y antes de que nos vayamos, abra esos brazos conmigo al Señor y dale gracias donde estás. Bendícelo. Dale la gloria al Rey. Dile, Señor, soy tuyo. Mi vida es tuya. Estoy en tus manos para siempre, Señor. Gracias porque estás aquí. Y no me resisto, Señor. Te digo, aquí estoy, Señor. Yo bendigo a tus hijos. Bendigo a cada familia que está aquí. En especial oro por aquellos que hoy están extrañando a un ser querido que no está. Por aquellos que están atendiendo a alguien en un hospital. Por aquellos que están lejos de casa y que están extrañando el calor de la familia. Abrázalos, mi Señor, como solo tú lo sabes hacer. Consuela como solo tú lo puedes hacer. Llena los espacios como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar con una canción más. Yo quiero invitarles a que no falten el domingo. El domingo tendremos una tónica de Navidad también para cerrar, porque es el día propio para muchos. No se lo pierdan. Yo quiero dar las gracias a Susy González y a toda su familia por honrarnos con su presencia. ¡Qué belleza! Gracias. ¿Cuánto lo disfrutaron? Quiero darle las gracias a Ingrid por tanto trabajo para producir esta reunión, a Jimena, a todo el equipo de Alabanza. Denos un buen aplauso al equipo de producción de Lakewood. Gracias por tanto trabajo. Celebramos antes de irnos. No falte, que el Señor te bendiga y guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salir, en tu entrar hoy y siempre. Cantamos, ¿les parece? Vamos ahí. Feliz Navidad. Feliz Navidad.